¿Cómo están, vecinos y vecinas de Lima y del interior del país? Bienvenidos a una nueva semana informativa de Al Aire Lima, el noticiero producido, por supuesto, por la Municipalidad de Lima. También agradecer a Moisés Piscoy, nuestro intérprete de lenguaje de señas. Vamos a dar inicio a las informaciones de hoy contándoles que, a propósito del Día Mundial del Folclor, el último fin de semana se realizó la gran final del tercer Festival Juvenil de Danzas Folclóricas en la plazuela Rosa Merino del Teatro Municipal de Lima. A continuación, todos los detalles. Los bailes y la música folclórica se apoderaron del corazón del Centro Histórico de Lima. El último domingo se realizó el tercer Festival Juvenil de Danzas Folclóricas organizado por la Municipalidad de Lima en el marco del Día Mundial del Folclor que se celebra cada 22 de agosto. El concurso tuvo a 8 agrupaciones compitiendo por ocupar el podio que otorgaba un premio de 2.500 soles para el tercer lugar, 3.500 soles para el segundo lugar y 5.000 soles para el ganador. Precisamente quien se hizo con el primer lugar del concurso fue la agrupación folclórica Tahuantinsuyo, con la propuesta artística Barayox del Tahuantinsuyo. La competencia ha sido de gran nivel. Tengo los amigos de Huñayacta que hemos compartido escenario en el teatro juntos hace muy poco, los amigos de Urinjanchis, los amigos de Talpu. Todo ha estado de muy gran nivel, entonces ganar pues es el mérito del esfuerzo, no de un mes, sino de creo que 10 años que llevamos la danza en nuestras venas, como decimos. El concurso se realizó en la plazuela Rosa Merino del Teatro Municipal de Lima. Reafirmamos nuestro compromiso en seguir propiciando espacios de expresión intercultural para la ciudadanía. ¡Somos Proyecto Tahuantinsuyo! ¡Aú! 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 En otras informaciones, la Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Fiscalización y Control, liberó un área de la pista auxiliar de la Panamericana Norte en San Martín de Porres, que se encontraba ocupada por comercio informal. Veamos la nota. Ya no ocuparán más la vía pública. 50 fiscalizadores y personal de servicios a la ciudad recuperaron la pista auxiliar de la Panamericana Norte, justo frente al mercado Unicachi. En un operativo conjunto con la Municipalidad de San Martín de Porres, los trabajadores de la Gerencia de Fiscalización y Control de la Comuna Edil retiraron 10 módulos de madera y fierro de vendedores informales que invadían el área de manera ilegal. Vamos a despejar las zonas y los puestos donde no hay comercio informal y donde están viviendo niños, mujeres embarazadas y sobre todo ancianos. Vamos a respetar. Alrededor de las 3 de la mañana, el representante de la Municipalidad de Lima conversó con los comerciantes antes de ingresar y retirar los módulos que no estaban siendo ocupados por los ambulantes. Utilizando maquinaria pesada como cargadores frontales, se logró recuperar el espacio público de manera pacífica. En aquellos casos en los que se encontraron mercadería, esta fue retirada previamente. Para continuar con el retiro de alrededor de 100 comerciantes informales, se acordó realizar una mesa de trabajo en la que participen ambos municipios y se encuentre la manera de reubicarlos. En otro ámbito de la noticia, más de 400 personas que vivían en las calles ahora gozan de una vida digna gracias al programa Volver a Casa de la Municipalidad de Lima, el cual ha sido reconocido como buena práctica gubernamental en la categoría Inclusión Social de los Premios CAL. Ahí estuve como 2 semanas la primera vez. Y cuando la señorita me habló de que te extraña tu familia, te extraña tu... Ha estado preocupada tu sobrina Elsa, tus nietos te extrañan. Se me caen las lágrimas, no aguanté. Digo, el mejor lugar donde puede vivir una persona y donde puede estar una persona es con los suyos, es con su familia, es con su núcleo de amor y de cariño. Volver a casa ha rescatado a 400 personas de las calles de Lima. Indigentes y mendigos han encontrado en personal de la municipalidad una mano amiga que se ha encargado de cambiarles la vida. Y el programa lo que busca principalmente es restituirles sus derechos, su derecho a la salud, su derecho al nombre propio, su derecho a poder estar, digamos, en su entorno familiar también.
En febrero del 2019, la Gerencia de Desarrollo Social realizó un diagnóstico en el Amero de Pizarro sobre personas en situación de calle. Poco a poco el estudio se ha ido extendiendo a toda Lima Metropolitana. De las 1.200 personas intervenidas, más de 100 personas han llegado, digamos, a poder reencontrarse con sus familiares. Pero 300 de ellas han ido a diferentes albergues. Me recogieron. Y me llevó en una camioneta, me llevó acá, pues, a la cueva de un Alfonso Ugal, que es temporal, creo, ¿no? Me llevó ahí. En coordinación con instituciones aliadas y gracias a la comunicación de los vecinos, personal calificado recorre las calles e interviene a las personas necesitadas, llevándoles abrigo, alimentos y atención de salud. Tenemos, por ejemplo, el caso de la señora Soledad, que fue encontrada a media cuadra del Congreso de la República. Ella tenía años viviendo ahí en un estado de acumulación, pero tenía familia, tenía su hermana. Inicialmente fue llevada al albergue María Rosario Arauz y hoy ya se encuentra con su hermana y sus sobrinos. La iniciativa humana del municipio ha sido reconocida como una buena práctica gubernamental en los reconocidos premios CAT 2022, otorgado por la ONG Ciudadanos al Día. Es importante mencionar que el 44% de las personas en situación de calle cuentan con algún problema de salud mental. Además, el 52% son adultos mayores y el 5% ciudadanos extranjeros. Felicitamos a la Gerencia de Desarrollo Social por la certificación de este importante programa de servicio al ciudadano que demuestra la estrategia organizativa con miras a dar respuesta a las necesidades sociales. Y ahora les presentamos nuestro nuevo bloque Contigo Lima. Vecinos y vecinas, el invierno no es excusa para dejar de lado el deporte. A continuación les damos más información sobre las clases de gimnasia de la Municipalidad de Lima, las mismas que se imparten en 4 sedes. Veamos. Tienen elasticidad y muchas ganas de aprender. Niñas desde los 5 años ya muestran evolución en las clases de gimnasia que se imparten en el Polideportivo Conchucos, ubicado en Barrios Altos. ¿Qué ejercicio les gusta más hacer para mostrar? A ver. Rodamientos adelante. Ahí estamos observando a Zoe con su ejercicio. Un ejercicio que sea sencillo. Araña. Ahí está la arañita. El ejercicio de Valeria. Muy bien, Valeria. ¿Qué has encontrado en la gimnasia que te gusta? No sé, siento que me relajo, puedo hacer, no sé, varias cosas, me desestreso. Antes no me salía hacer la aspa de molino con rondón, pero ahora sí puedo. Y antes no podía hacer la arañita cayendo de arriba y pararme, pero ahora sí puedo. Me gusta la gimnasia, venga. El acompañamiento de los padres y familiares es fundamental. Aquí conocimos a Vivianca, esta pequeña de 5 años que luego de hacer gimnasia se va a sus clases de creatividad. Así que yo la verdad que le agradezco mucho a la municipalidad que dé oportunidades a los niños para poderse recrear, para que puedan ellos aprender y a también tener una disciplina, ¿no? Se puede pagar al alcance de todos. Accede desde 15 soles al mes a las clases de gimnasia, disciplina deportiva donde se desarrollan distintas habilidades corporales. Las clases son de gimnasia artística y van desde los 5 años hasta los 18 años, pueden matricularse. Lo que trabajan aquí mayormente es lo que es coordinación, flexibilidad, agilidad y trabajamos desde lo más básico hasta dependiendo cómo ellas van avanzando. Las sedes deportivas de la Municipalidad de Lima que imparten esta disciplina son el Centro Deportivo Guillermo Dancey, Conchucos en el Cercado de Lima, La Pascana y Tungazuca en Comas. El tema de la reactivación es fundamental en lo que es la actividad física, el deporte y la recreación para nosotros. Como municipalidad damos ese servicio a la comunidad. 4.000 niños que hacen actividad física y deporte. En la sede del Polideportivo Conchucos también se dictan clases de boxeo y los adultos pueden hacer ejercicios en el implementado gimnasio que funciona en el primer piso. No hay pretexto para que todos los vecinos, grandes y chicos, hagamos deporte. Y con nuestro nuevo bloque Contigo Lima hemos llegado al final de la edición de hoy de Al Aire Lima. Gracias por vernos siempre, todos los lunes, miércoles y viernes y ahora en nuestro nuevo horario de las 6 de la tarde. Que tengan un lindo inicio de semana. Nos reencontramos el día miércoles.